Muy buenas tardes, compañeros. Soy Aldo Oropeza, alumno de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de Campo 4. En colaboración con mis compañeras Valeria Díaz y Claudia Reyes, les vengo a platicar un poco acerca del uso de dispositivos inteligentes en la enseñanza híbrida. Esto con el fin de enseñarles un poco acerca de la programación de relevadores inteligentes a través de software, el cual puede ser de manera presencial o a distancia. Asimismo, sobre su uso dentro de los laboratorios del LIME4. Los LIMES tenemos diversas herramientas. Una de ellas es este módulo de relevadores inteligentes o PLCs. En este caso, tenemos cuatro, el cual son Logo, Celio, Closet y Mitsubishi. Un PLC, como sabrán, es por sus siglas en inglés, es Program Logic Control, o sea, hace un control programable lógico, el cual nos permite diversas tareas como son el control de flujos, de temperaturas, de presión, cosas que nos ayudan dentro de diversos ámbitos, sobre todo en la industria. Gracias a que contamos con estas herramientas, podemos realizar diferentes tipos de prácticas, ya sea de manera presencial o a distancia, ya que cada uno de estos elementos o dispositivos inteligentes cuentan con diversos softwares los cuales podemos instalar fácilmente en nuestros ordenadores. Este módulo de relevadores pues fue realizado por alumnos de la misma carrera, los cuales pues han podido utilizarlo para titularse y las diversas prácticas que se pueden realizar aquí también son material importante, el cual puede servir como base de titulación, pero sobre todo está siendo un material didáctico que los profesores pueden utilizar para diversas clases, sobre todo en la parte de la automatización. En este caso hemos conectado nuestro circuito, el cual tiene como función controlar estas dos lámparas de manera totalmente automática. Nosotros al pulsar nuestro I1 daremos inicio al programa. En este momento nuestro PC logo comienza a ejecutar el programa ya previamente cargado. Y en este caso este programa lo que hace, como les mencionaba, es controlar estas dos lámparas, las cuales prenderán y apagarán de manera alterna, teniendo intervalos de descanso entre cada lapso de encendido. Muy bien, continuando con la parte de la utilización del software para la programación de los relevadores inteligentes. En este caso, para nuestro PLC Logo, utilizamos el software LogoSoft Comfort. En este caso, la versión 6.1. Como podemos observar, pues esta es nuestra interfaz. Esta es nuestra área de trabajo. En este caso, nosotros ya tenemos finalizado nuestro programa. Para esto utilizamos la estructura conocida como escalera. Lo importante de este software es que podemos simular en la ejecución de nuestro programa, lo cual es muy útil, sobre todo cuando se desea, pues que sea el aprendizaje a distancia, ya que esto se puede instalar muy fácilmente en nuestros ordenadores. Este caso tenemos varios elementos. Tenemos contactos abiertos. En este caso tenemos este I1 e I2, que físicamente pues, son nuestros pulsadores. En nuestro módulo de relevadores tenemos pues, botones nombrados de la misma manera. También tenemos lo que vienen siendo nuestros Q1 y Q2, que pues, representan a nuestros luminarios o nuestras lámparas. En este caso pues, podemos observar visualmente en esta área lo que pasa en nuestro programa, lo cual nos permite pues también corregir errores en caso de tenerlos. Sobre todo, esto es importante ya que se debe hacer esta revisión antes de cargarlo a nuestro dispositivo y así evitar pues errores. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias.